Estamos en contacto con Luis Barberí, el presidente reelecto de la Confederación Nacional de Empresarios Privados de Bolivia. Muy buenos días, quería saludarlo atentamente, agradecerle por esta entrevista y bueno, darle la bienvenida. Muchas gracias, Gabriela, muy buenos días a todo el país. Muchas gracias por la oportunidad de comentarles. Antes de ayer, el día 10 de mayo, había sido convocada la Asamblea de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia para cumplir con la principal fase institucional pues, que tenemos cada dos años para renovar el Comité Ejecutivo. Y bueno, hemos sido favorecidos con la mayoría de la votación y nos han dado la responsabilidad de conducir los destinos de la Confederación por dos años más. Así que aquí estamos para, bueno, desde antes de ayer ya, porque se asume de manera inmediata, estamos ya en el segundo periodo de mandato, pues, a cargo de los intereses del sector empresarial en el país. ¿Cuáles son los retos de esta nueva gestión que asume? Tenemos una gestión muy, muy complicada. Ya de por sí la anterior ha sido igualmente complicada con la pandemia, con asuntos políticos que se han resuelto en el país. Y bueno, la pandemia con la parálisis que a la que ha forzado a todos, pues nos ha creado una gravísima crisis económica que tenemos que sortear. Y bueno, en eso pues vamos a estar seguramente concentrados trabajando estos dos años. Presidente, buenos días. Estamos en una pandemia global que también tiene en terapia intensiva la economía. Bajo esto, ¿cuál es la situación del empresariado nacional? La situación del empresariado nacional y de toda la economía es muy, muy grave, muy difícil. Todo lo que tengamos que hacer es importante y urgente. Debemos enfrentarlo a la brevedad posible, de manera de entre todos, juntos, unidos, sector empresarial, la comunidad en general, el Estado, pues buscar las soluciones que se puedan visualizar. Nadie estaba preparado para esta pandemia en el mundo. A todo el mundo nos está golpeando pues con mucha crudeza, y creo que nadie tampoco se espera que tenga la solución y la varita mágica para resolver estos problemas, pero sí reconocer si hay errores y tomar decisiones inmediatas para reencauzar la búsqueda de soluciones precisamente para paliar cualquier situación que tengamos. El que más sufre, por supuesto, es el pueblo, es la gente, y por las empresas también. Han quedado muchas empresas en el camino luego de esta parálisis económica. Cientos de miles de empleos se han perdido, y es un imperativo ahora la reactivación económica. Y como digo, el sector privado, pues estamos listos, a disposición de nuestro país, a disposición del Estado, para aportar con lo que mejor sabemos, que es precisamente actividad económica, desarrollo, crecimiento, inversión, generación de empleos. Presidente, ¿los créditos que ha otorgado el gobierno, especialmente este año de pandemia, han ayudado al sector? Cualquier medida que se tome que signifique inyectar recursos a la economía, por supuesto que es muy buena. Sin embargo, hasta ahora lo que se ha hecho es insuficiente. Recién nos informábamos hace un par de días de que se está llegando con recursos a muy bajo costo al sector microempresario. Eso es importantísimo. Sin embargo, creo que toda la economía requiere el mismo tipo de atención.
debemos inyectar recursos a la economía, que tienen que, por supuesto, hacérselo a través del sistema financiero, ¿no? En los distintos niveles de actividad. Y cuanto antes, es realmente responsabilidad del Estado generar las condiciones para que el sector privado pueda invertir, pueda generar más empleo, pueda ver al país como un destino amigable, favorable de inversiones. Entonces, creo, como dije, todos juntos tenemos que aportar. El Estado no está en condiciones actualmente, por los grandes déficits que se tienen generados en la economía, de continuar con el esquema de inversión pública que se tenía hasta hace un par de años. Y bueno, está a disposición la inversión privada, tanto nacional como extranjera, pero el Estado tiene que enviar señales claras de que somos un buen destino de inversiones. Hay recursos en el mundo y lo que tenemos que hacer es atraerlos. Presidente, ¿qué se necesita para reactivar la demanda interna en Bolivia? No, se necesita liquidez, se necesita inyectar recursos a la economía, se necesitan inversiones, se necesita generar mucho más trabajo y ese es un esfuerzo en el que tenemos que estar concentrados todos, en salir adelante, en avanzar y considerar que la realidad económica del momento nos obliga precisamente a ser muy austeros y a esforzarnos pues el doble en producción y en reactivar la economía. Presidente, algunas materias primas han incrementado su precio a nivel internacional. ¿Se está beneficiando el país, el empresariado nacional, de esta situación? Ese es otro tema. Nosotros tenemos un déficit muy importante de las reservas internacionales netas y tenemos que concentrar nuestra atención precisamente en las exportaciones para atraer más divisas al país y atender las necesidades que tenemos de hacer importaciones de insumos, medicamentos, equipos, bienes de capital. Y sin embargo, estamos atravesando los exportadores una situación muy difícil en materia de competitividad. Y algo se tiene que hacer al respecto. Hay que generar condiciones para que los exportadores recuperen la competitividad y puedan acceder a los mercados. Ahora, precisamente, donde hay una situación de precios favorable y que no se presenta pues muy seguido. Entonces, estar limitando las exportaciones cuando lo que tenemos que hacer es aprovechar al máximo las oportunidades precisamente en beneficio del país, pues es un contrasentido, ¿no? Coordinación tiene la Confederación de Empresarios de Bolivia con el gobierno para acelerar la recuperación de la economía. No, nosotros hemos planteado al gobierno la necesidad de reunirnos, la necesidad de retomar el diálogo, lograr consensos. El sector empresarial tiene preocupaciones muy, muy grandes con relación a la situación económica que estamos atravesando. Por otro lado, la crisis sanitaria también es un óbice y tiene que hacerse algo de manera urgente. Eso está en manos del Estado. El sector empresarial puede hacer su aporte en materia de por ejemplo, participar de los procesos de vacunación. En esas gestiones, ojalá que se llegue a concretar algo. Y bueno, nosotros listos, dispuestos a tener encuentros, reuniones, retomar el diálogo con el gobierno del Estado plurinacional, de manera de cuanto antes hacer conocer también nuestras preocupaciones y nuestros criterios pues al Estado Nacional. Presidente, y en ese sentido, ¿qué proyecciones, qué expectativas tiene el empresariado nacional con respecto al crecimiento para esta gestión y qué posibilidades hay de un incremento salarial para los trabajadores? Nosotros creemos de que
la economía se va a empezar a reactivar gradualmente en la medida en que seamos más efectivos con la atención de las necesidades de inyectar liquidez a la economía. Ese proceso va a ser menos lento, sin embargo, no va a ser fácil lograr esta reactivación. Con relación al crecimiento, creemos nosotros que de donde estamos, por supuesto que vamos a crecer, pero igualmente vamos a quedar muy rezagados a lo que era nuestra economía hace un par de años. Y en ese sentido, creo que parte de nuestro esfuerzo tiene que estar más concentrado en salvar empresas y empleos que en incrementos salariales. La inflación ha sido apenas el 0,67% el año pasado, y eso hace de que el incremento tiene como destino restituir el poder adquisitivo del salario, y en ese caso el 0,67% es prácticamente una pérdida de poder adquisitivo despreciable, más aún si han habido otro tipo de concesiones que se han tenido que hacer precisamente para respetar los protocolos de bioseguridad. Se ha proporcionado transporte por parte de las empresas a los trabajadores. Igualmente, el horario continuo hace que el refrigerio se entregue directamente en las empresas. Entonces, eso con todo ayuda a compensar, ¿no?, el mínimo ese de desgaste que ha tenido el poder adquisitivo de los salarios a través de la inflación. Entonces, creemos nosotros de que básicamente hay dos palabras que pueden considerarse que van de la mano o relacionadas, y es incremento salarial y desempleo. Entonces, los empleos se han precarizado mucho debido precisamente a la crisis, y en muchos casos hay algunos que son considerados comercio de subsistencia, donde la gente ya recurre a salir a la calle cada día buscando de conseguir llevar recursos para el sustento de sus hogares. Entonces, ante esa realidad, creo que el bien mayor es salvar empleos y más bien reactivar la economía, promover la inversión, y todo eso se puede hacer con, por supuesto, la iniciativa que debe tomar el Estado Nacional. Le agradecemos por esta entrevista. Era Luis Barberí Paz, que ha sido reelecto como presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Continúa.